El recorrido de la memoria es el lema que promueve Raúl Carvajal en su camión. Viaja por muchos pueblos de su país en Colombia en un camión, rindiendo honor a su hijo, un subteniente del ejército. Este hombre de 72 años, oriundo de San José de la Montaña, departamento de Antioquia, pide que se investigue la muerte de su hijo y se haga justicia. Yo ando por todo el país. Y a mí los, nadie, todo, al contrario, todo el mundo está de acuerdo con lo que yo estoy haciendo, porque ellos saben que yo estoy pidiendo y buscando justicia, que se sepa la verdad. Afirma que su hijo de 29 años lo asesinaron en 2006, quien era un subteniente del Ejército Nacional del Batallón Ricaurte de Bucaramanga. Desde esa fecha, Raúl Carvajal exige que se esclarezcan los hechos que dejaron sin vida al militar. Eso hacer lo falso positivo, lo hicieron con él, porque pensaron que él iba a hablar sobre lo falso positivo, porque él se negó por ahí a los 4 o 5 meses de darme cuenta que mi hijo me lo habían entregado torturado, señales de estar amarrado de pies y manos, y fue torturado. Me di cuenta que había alguna cosa mala, algún torcido, alguna cosa. Un falso positivo es como se le conoce a hombres y mujeres asesinados por fuerzas del orden, que en realidad nunca hicieron parte de ningún conflicto. Según su testimonio, el Estado colombiano no le respondió por el asesinato de su hijo, y desde ese entonces recorre todo el país con carteles, pancartas y fotos buscando justicia o alguien que le responda por lo ocurrido con su hijo. Yo tuve que vender mi casa para comprar ese carro y abandonar mi familia para poder hacer esto, y ya llevo 12 años y es pidiendo por ahí una limosna para poder combustible y para hacer esas vainas, pensando que eso se iba a acabar muy ligero y que ya iba a solucionar el problema, que se esclareciera la muerte del muchacho. Pero una cosa muy curiosa, el carro se ha convertido en la casa de don Raúl, donde ha trasladado los restos de su hijo, quien lo ha convertido en su compañero. Fui y saqué los restos del cementerio. Como la caja no servía, yo había conseguido una bolsa de esas de la Sijín, que es con cierre, y la conseguí, me la vendieron por ahí por 20 mil pesos. Entonces yo fui y cuando fui a sacar los restos, la caja no servía por debajo. Entonces lo cogimos por una sábana que tenía y lo pusimos encima de la tapa, le metí en la bolsa, y cerré y lo amarré bien, quedó como un tabaquito. Y lo puse al costado de donde yo tenía un colchoncito para dormir. Pero hoy don Raúl no le teme a la muerte y es más fuerte su deseo de justicia que el dolor por su propio hijo, lo que le da coraje para seguir en su travesía. El momento más doloroso para mí es ahora mismo que el gobierno no quiere que se sepa la verdad, porque el mismo gobierno fue el que lo asesinó, porque él no quiso asesinar a los muchachos de Soacha. Ese es el momento más doloroso para mí. Solo un camión, su hijo y un hombre campesino lo acompañan en su itinerario. Son tres guerreros que viajan sin cesar por los pueblos colombianos. Pues como el objetivo principal de haberme unido como a esa lucha de un hombre tan digno, digo yo, como es don Raúl Carvajal, que no es de esas personas que está esperando que le den 20, 30 millones de pesos por su hijo, que es algo tan degradante cuando la gente cree que los hijos son una mercancía y les dan una plata y ya se olvidaron que hay unos culpables, que hay unos responsables. Clama por la justicia y verdad a toda costa, sin importar poner en peligro su vida, pero lo más importante, según él, es esclarecer la verdad y que se haga memoria de los crímenes de falsos positivos en el país. Eso le sirve a los mismos soldados, a los mismos militares, para que no lo sigan matando miserablemente, porque el militar que no se presta para cometer asesinatos en el ejército, ellos mismos lo mandan a asesinar. Mientras tanto, los dos amigos y el cuerpo de su hijo seguirán su recorrido sin descansar.